Llegan las noticias del mes de febrero, llega un personaje que muchos han estado esperando y desgraciadamente también es un mes de Copa Casea, así que no va a haber tanto. Pero por lo menos sabemos que al final va a salir una caja que muchos van a querer. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver el se avecina cambios para lo que se viene en el mes de febrero. Recuerden, ahorita lo que falta de enero es nada más Revolver, que ya estaría saliendo el día de mañana. Y ya para cuando empiece febrero, Expedición de Duelos, avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como gemas y cartas. No nos dice qué cartas nos van a dar. Y luego ahora sí, la Copa KC. Después de una semana de febrero, empieza la Copa KC el día 7 y termina dos semanas después, bueno, casi dos semanas después, hasta el día 19. Recuerden, esto es la misma fecha cuando terminan las promociones y las Election Box. Bueno, según yo sí, las Election Box también. Déjenme checar. Sí, hasta el día 19. Entonces sí, todo, absolutamente todo termina el día que termina la Copa KC. Entonces pueden agarrar las gemas de la Copa KC y abrirse un poco de las cajas viejas con promoción o Selection Box y todo eso. Pueden aprovechar un poco lo que les dé la Copa KC o ahorrárselos para la caja grande de finales del mes. Vale, segunda fase empieza desde el día 16, perdón, hasta el día 19, los últimos 3 días. Va, da igual. Luego tenemos bingo de misiones de la guía de turista, completa para obtener gemas y cartas. Esto siempre va de la mano con la copa, ya que también son muy buenas gemas y son buenas gemas gratis. Y luego también un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá allá en el portal. Blue Angel ya estará disponible para siempre. Si alguien les hace falta o le hace falta alguna carta, lo puede sacar cuando quiera. Igual, ya saben que todos los farmeos están en el canal. Luego tenemos los juegos de la amistad de Jirag. Otra vez regresa Jirag, su segundo evento. Este ya sería evento principal, si fijan todo había sido secundario. O bueno, esto ni siquiera es evento. Entonces esto ya es el siguiente evento principal. Vale, y dice, desbloquea Jirag y consigue cartas de recompensas nuevas, no dice cuáles. Y su habilidad nueva, recarga de la mano. Esto sí ya podemos saber qué es. La habilidad dice, puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o menor. Selecciona cualquier número de los siguientes monstruos en tu mano o cementerio y regrésalos al deck. Luego, añade cartas a tu mano desde el tope del deck igual al número de cartas que regresaste. Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por duelo y las cartas son Magic Hand, Far Hand, Ice Hand, Prominence Hand y el número 106 Giant Hand. Ahora, si se fijan, como se regresan al deck, dices, bueno, pues es que va a haber más cartas que vas a poder robar esas cartas. Si quieres robar más bien staples, pues te va a dificultar porque ya tienes más de estas cartas. Pero si regresan cartas como el número 106, es simplemente se regresa al extra deck, no te estorba en tu deck y robas una carta. Entonces ahí es donde viene la fuerza de esta cosa. Puedes tener unos cuantos robos extras dependiendo del número de 106 que tengas en el cementerio. Y también que no hay un límite, simplemente puedes regresar un montón de cartas y robar un montón de cartas. Entonces, es una habilidad decente. Vale, continuamos con lo que son las noticias. Luego de Jirag tiene evento secundario, cápsula de duelo, lo mismito que tenemos ahorita, de hecho, son un simple regalo. Y luego a finales de febrero obtén un nuevo duelista legendario. Ten cierto personaje, obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento. Entra en mi campo de batalla y prepárate para perder. Esto es Shy Obsidian o Kurosaki Shun, como le quieran decir. Ya habíamos dicho que lo más probable es que iba a ser este personaje para febrero y efectivamente. Entonces ya con esto podemos asegurar que la siguiente caja grande, la finales de febrero, va a traer el soporte para los Rey Raptors, los asaltarropas. Y por ende, ya muchos creo que ya están preparando por si prefieren Rey Raptors en lugar de los Rockets, pues pueden ahorrarse lo que sea que salga en la siguiente minicaja. Pero obviamente hay que esperar a ver qué va a salir en la siguiente minicaja. Capaz salga alguna staple muy buena, algún Link que sí o sí vayamos a querer. Y bueno, tengamos que tirar unas cuantas gemitas. De todas maneras, todo esto lo sabremos ya prácticamente el día de mañana, ya con las filtraciones de todo lo que traiga Revolver y muy probablemente también lo que traiga la caja. Así que no olviden activar el botón de la campanita justamente al lado del botón de suscripción para no perderse ese videito mañana.
Y también, si quieren verlo en directo, vamos a estar esperando el mantenimiento. Los invito al Twitch, links en la descripción. Va, seguimos entonces y ya, hasta ahí. Nada más es eso. Que se me hace raro que no digan un evento secundario para este güey, porque casi todo fue mediados de febrero, ¿eh? Pero bueno, puede ser que esto empiece por ahí el día 20. Ah, pues sí, va a empezar el día 19. Esto empieza el día 19, entonces casi ya es finales de febrero. Una semana después sería día 25, 26, entonces sí, ya quedan muy poquitos días. Vale. Y también, nada más para agregar, tenemos que va a haber un cambio a efectos de cartas. El dragón de hada antiguo van a hacer su cambio a como ya está en el OCG, en donde, bueno, vamos a leerlo. Este es un cantante, más uno más monstruos que no sean cantantes, igualito queda esto. Una vez por turno puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo de nivel 4 o menor. No puedes realizar tu Battle Phase en el turno en que actives este efecto. Una vez por turno puedes destruir tantas cartas mágicas de campo en el campo como sea posible. Y si lo haces, ganar 1000 puntos de vida. Y después puedes añadir a tu mano una carta mágica de campo en tu deck. Simplemente es un buscador. Lo que va a hacer ahora es que durante la main phase puedes invocar de modo especial un monstruo de nivel 4 menor, no puedes realizar tu battle phase, es que activas este efecto, lo mismito queda igual. Y lo que cambia es que durante tu main phase puedes destruir tantas cartas en las zonas de campo como sea posible, mínimo 1, y si lo haces ganar 1000 puntos de vida, y después puedes añadir a tu mano una carta mágica de campo en tu deck con un nombre diferente que el de la carta o las cartas destruidas. Pero puedes usar uno de estos efectos una vez por turno. Entonces el cambio, bueno, aparte de cómo está escrito el solo una vez por turno, antes también era nada más una vez por turno, pero estaba antes. Aparte de eso, lo que realmente importa es que ya no puedes buscar cartas iguales. Antes sí podías hacerlo, o sea, lo que destruías podías volver a buscarla, pero ahora no. Ahora sí o sí tienes que buscar algo diferente. Cosa que en el TCG o CG sí es un buen golpe, porque generalmente pues la carta que sacas de campo va a ser la misma para todo tu deck, casi nunca vas a tener otro campo diferente. Pero en DL este golpe la verdad es que es muy pequeño. ¿Por qué? Porque generalmente usamos habilidades que ya nos pongan los campos. Entonces, por ejemplo, el de montaña. Empezamos con el campo de montaña y con cualquier otro deck que tenga otro campo, destruimos el campo de montaña y buscamos cualquier otra cosa. Ya aseguramos tener un campo desde el principio que sea nombre diferente. Entonces sí. Básicamente esto no nos afecta demasiado a nosotros, esto es más para los jugadores TCG o CG. Y bueno, este cambio va a ser a partir del día 19 de febrero, justamente con la actualización 7.4, ya no están spoileando que justamente aquí va a ser este pequeño cambio. Y ojo, podríamos tratar de predecir qué es lo que va a salir con esto, pero la verdad es que ni idea, tal vez vaya a salir algún campo muy chido. Pero si ese es el caso, pues la verdad es que da igual. Como dije, con habilidades se puede hacer. Y listo, esas son todas las noticias que tenemos por el momento. Recuerden, hoy hay mantenimiento por la noche. Así que los estaré viendo para esperar este mantenimiento, esperar las filtraciones y esperar al papucho de Revolver. Links del directo en la descripción. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y no olviden suscribirse al canal para no perderse de más noticias, filtraciones acerca del juego. Nos vemos en la próxima. Bye bye.